Parceritos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este 365 días de Clash of Clans. Mil disculpas, ayer no pudimos subir el video correspondiente, así que el de ayer quedó hoy. Igual, ayer no jugué, no tuve tiempo absolutamente de nada para jugar. Desde el viernes no tocamos la cuenta, ni siquiera esta. Bueno, creo que me conecté para hacer los ataques, o el ataque, si no estoy mal, del evento en el cual participé, que era War for Kids. Yo sé que algunos se estarán preguntando por qué no hicimos directo de ese evento, si muchos de los creadores de contenido de la comunidad que estaban dentro de dicho evento pues hicieron su respectivo directo. El día viernes se me complicó, el día sábado pues tuve un día bastante ajetreado. Los sábados trabajo jornada continua desde las 8 hasta la tarde, luego ya me organizo y todo y salgo para la iglesia. Entonces, debido a esas cositas fue que no pude ni hacer el directo ayer, ni hacer el directo el viernes, ni editar el video de ayer. Vale, entonces mil disculpas chicos por esa falla. Voy a tratar del viernes trabajar el doble para lo del canal y así dejo organizado el día viernes su video y el día sábado su video con respecto a esta fabulosa serie. Bueno chicos, vamos a pasar con el juego, vamos a ver cómo estamos porque ya hemos hecho varias mejoras, hemos hecho varias cositas que van a estar viendo en este momento en pantalla, ahí en cámara súper rápida. Bueno, algo que me dejó muy impresionado es la demora que tuvimos para encontrar guerra. La guerra desde el día viernes que abrimos el clan en la noche, lanzamos la guerra y se demoró absolutamente todo esto, ¿vale? O sea, muchísimo, chicos. Acá ya nos está diciendo lo que pasa con las guerras de los clanes, pero fue impresionante la cantidad de tiempo que se demoró el juego como tal en buscar un clan. Cuando buscamos la guerra éramos un total de 30 personas. Ahora les voy a mostrar cuántos estamos en el clan, que la verdad no me imaginé que hubiese a tener, bueno, que fuese a tener esa aceptación tan buena. Estamos en día de preparación, 22 horas, o sea que hace 2 horas apenas se demoró alrededor de 48, porque fue el viernes que lanzamos la guerra, me tocó luego cancelarla como a las 8 horas porque llegó gente nueva y volvimos a buscar. Pero bueno, lo importante es la guerrita que vamos a participar, esperamos poder ganar, es lo único. Hay unas cuentas que están un poco altas, según estoy viendo, a ver, veo. Creo que hay unas cuentas que están... Bueno, los chicos, a mí sí se me pasó y acepté como una nivel 6. Estas ya están demasiado grandes. De verdad, ya están demasiado avanzadas. Hay que comenzar a ver porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Hay 13 cuentas nivel 6 que igual hay que... yo creo que hay que expulsarlas porque lo que sucede con ellos es que pueden ser... Bueno, esta es una nivel 4, se me olvidó. Es que está casi igual el icono. Hay que evaluar cuántas nivel 6 hay porque yo sé que acepté una para que nos ayudaran con donaciones. ¿Vale? Que se me fue el dedo. Y hubo otra que un parcerito la aceptó. Bueno, nivel 5 se puede, se le cree. Bueno, entonces por el momento como que sí somos solamente dos nivel 6. Bueno. Se puede hacer el sacrificio ahí y la excepción para tenerlos. Entonces chicos, algo que me impresionó es esto. Llenamos el clan, muchachos. Llenamos el clan, literal. O sea, todas estas personas, miren la actividad que tienen. Ya estoy en Liga Bronce. Obviamente hay muchos que son nuevos. La idea del clan es que... A ver cómo me explico. Va a llegar un punto en el que sé que algunas personas de pronto no van a aguantar tanto la presión y puede que, bueno, no seamos negativos, declaremos de que todos van a estar hasta el final con nosotros, ¿vale? Pero pues hay que cumplir ciertas reglas, entonces mi idea, mi meta con el clan es que todos nos mantengamos, ¿vale? No expulsar la gente, ni mucho menos, pero si hay cuentas que comienzan a estar como flojitas, pues sí hay que expulsar. Según estuve preguntando, hay varios que han visto el video, pero hay otros que simplemente están jugando Clash of Clans. O sea, hay gente que literal ni siquiera ha visto mi video y como que no sabe que estamos haciendo una serie, ni que están en YouTube, absolutamente nada, parce. Entonces, la forma de reclutamiento no está tan mal tampoco, ¿vale? Sino que me queda complicado evaluarlo, ya que hubo un video previo, entonces hay gente que simplemente entró. Entonces de pronto con esa actividad que hay dentro del clan, Clash of Clans asume de que es un clan en movimiento y comienza a recomendarlo y va a llegar nueva gente. Entonces no sabría, tendríamos que hacer una prueba con un clan totalmente desde cero y ver qué tan fácil es llenarlo hoy día con las nuevas mecánicas que tenemos.
Perdón, me recuerdan eso en los comentarios para poderlo trabajar. Bueno, así están las cosas hasta el momento, ¿vale? ¿Qué he estado haciendo? Ya vieron las mejoras. ¿Con qué he estado atacando? He estado atacando con gigantes en Castillo del Clan, que me llevo dos, y el resto de los duendes. Pues es relativamente sencillo planear. Así que vamos a hacer el ataque o los ataques del día de hoy. Y vamos a tratar de hacer algún tipo de mejora. Bueno, estos son 7000. No tiene mortero, no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero igual estoy tratando de buscar bases que me den 4000, 5000 de recursos, porque necesito optimizar el farmeo. Por lo menos esto aquí. A ver. Vamos a soltar esto acá. Y esto es lo que hago normalmente. Nos salió un Baby Dragon. Hay que tratar de tumbar los recursos lo más rápido posible, porque el Baby Dragon sí me va a reventar las tropas, literal. Literalmente me va a reventar las tropas, así que vamos a ver si de pronto el Baby Dragon se desvía, que no lo creo, no lo creo. Y esto se va a quedar en un suculento 43%. A ver, por acá, entre. No fue suficiente. Baby Dragon de ese nivel, parte lo que sea. Que eso es lo que quiero empezar a ver, o sea, ya cuando tengamos el dilema ahorita son las tropas que defendemos. Pero, yo estoy pidiendo gigantes. Yo estoy pidiendo gigantes y en la parte de defensa, pues me están reventando todos. Literal, todos me revientan. O sea que mi diseño de aldea no es que haya sido el mejor. A lo bien, bueno, ya este tiene unos globos. Que globos en Castillo del Clan. Vamos a ver si analiza si hay Castillo del Clan. Bueno, ahí me quedé sin castillo. Suelta casi. Casi siempre me están atacando por el mismo lado. Los gigantes por un lado, por el lado izquierdo. Y. Bueno, primera vez que me atacan con globos, obviamente unos globos de este nivel a mi cuenta, a mi aldea, literalmente la va a reventar, o sea, ahí no hay que decir absolutamente nada. Yo creo que hasta el nivel 6 de ayuntamiento, los globos en Castillo del Clan de este nivel son como el as bajo la manga para poder farmear a tope y poder ganar guerras y demás. Entonces yo creo que ese es como el truquito. Yo por lo menos cuando estoy atacando en Ayuntamiento 6 siempre hago lo mismo. Trato de tumbar con gigantes y algunos arqueritas o magos. Tumbar la defensa antiaérea del momento. Me llevo globos también y me llevo otros globos en castillo. Obviamente los de castillo van a estar más tochos. Miren, por ejemplo, acá este muchacho nos atacó con 10 gigantes. O sea, son demasiados. Algo que estoy viendo, como les digo, voy a hacer un cambio en la defensa porque me están colocando... Siempre me están tirando los gigantes en estos sentidos, hacia los cañones. Entonces lo que voy a hacer es poner las bombas... Casi siempre me atacan por el lado izquierdo, no sé por qué. Entonces voy a hacer una prueba, colocarle las dos bombitas del lado izquierdo, así cuando lleguen los gigantes los debilitan mucho. Entonces el mortero puede que trate de terminar de fritar a los gigantes. Deberíamos hacer ese cambio ahorita mismo, antes de que se nos olvide. Aquí tenemos una bomba y aquí tenemos la otra, así que vamos a hacer esto. Muy bien, y mira, mira, aquí hay una y aquí vamos a colocar la otra. Yo creo que con esto vamos a hacer esta mejora. Así con las dos bombas podemos tumbar al menos el bloque de gigantes iniciales. Otra cosa, pues tener también tropas en castillo, ¿vale? Eso también nos va a ayudar mucho. Hay que tenerlo en cuenta. Pero por ahora con las bombas vamos a ver cómo cambia la parte defensiva. Eso es importante cuando ustedes creen una defensa o tengan una defensa. Si ven que es predecible por cierto lado, pues refuercen ese lado de la defensa, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, saquen libreta y anótenlo. Bueno chicos, vamos con información relevante acerca de lo que viene dentro del canal. El día martes 18 de febrero vamos a hacer el mini torneo de Ayuntamientos 10, ¿vale? Ese torneo igual, uno de mis parceros que conocí hace mucho tiempo a través del canal de YouTube, Antonio es mexicano, me patrocinó una tarjeta por $10, o sea, por 200 pesos mexicanos. Esa tarjeta va a ser el premio principal, así que pues el torneo lo vamos a orientar en ese sentido. El premio es ese que conseguí, ¿vale? Entiendo que algunos pues me han dicho, ay, pues es que yo estoy en México y yo no sé qué, pero bueno, vamos igual a tratar. Si logro, chicos, si logro hacerlo... conseguirme otra tarjeta para ese día que sea de Estados Unidos, muy bien. Si no, igual, les recomiendo pues que sean mexicanos, van a la fija, así que no van a tener que cambiar ubicación ni nada. Entonces, si vemos que no logro conseguir la otra tarjetica, pues mil disculpas, muchachos, de verdad, hice lo que pude. Pero como les dije, no es el primero ni el último torneo, así que
No hay problema. Igual gran parte de, a mí me ve más gente de México que ni siquiera de Colombia. De Colombia me ve como el 28% de mis suscriptores son colombianos y un 35, casi 40% son mexicanos. ¿Por qué pasa eso? México consume mucho YouTube. Sencillo. Entonces, mis muchachos, ojo, martes a las 7, 7:30 de la noche estamos dando inicio al mini torneo de Ayuntamientos 10. Lo comencé más temprano porque hay 32 posiciones para empezar, o sea, va a haber un clan de 32 personas y hasta quedar con el fantabuloso ganador de la tarjeta. Si consigo alguna otra tarjeta, pues la vamos a sortear dentro del directo, como hicimos la vez pasada. Así mismo se va a trabajar, ¿vale? Tarjeta de $10 para el ganador, pase de oro para los que estén viendo el directo. Así que acompáñenme, porfa. El jueves nos fue muy bien, me encantó compartir con ustedes una mecánica bastante buena. Hubo dos fallitos ahí, uno con Arlequín, que pensábamos que estaba en un clan y no lo acepté, tenía que haberle dado a aceptar, igual ya hablé con él por privado y tiene un pase VIP para el siguiente torneo, él decide si es DTH9 o DTH10, si quiere lo quema en el DTH10. Y lo mismo con Anonymous, el error que hubo por el bug que supuestamente no había atacado, pero me envió verificación, capturas de pantalla y me envió video y me dijo, mira que ya estaba atacando y todo el rollo. Igual ya hablé con él, hubo cierta molestia en los chicos del chat, pensaba que había sido injusto. Igual, mil disculpas con todos, no fue mi intención, fue, digamos, de pronto el afán del momento y demás, pero ya se solucionó. Anonymous también tiene un pase directo para el siguiente torneo. No sé si lo va a quemar en el DTH 10, igual. Es decisión de ellos y es totalmente respetable, pero ya hablé por privado, ya tengo los datos de ellos y pues ya les ofrecí mis excusas por, digamos, la falta de cuidado del torneo. Pero igual fue la primera vez, errorcitos que pasan, pero son cositas que ya a medida que va avanzando, pues le vamos dando más solución. Entonces ya saben, chicos, el martes torneo DTH 10, tarjeta de 20, perdón, de $10 para la Ciudad de México, México como tal. Entonces espero que todos ustedes estén atentos. ¿Cómo vamos a seleccionar las personas? Ojo que aquí viene lo interesante. Uno, sé que la vez pasada le prometí a mis patrocinadores que iba a dar unas posiciones VIP y se me pasó, me disculpan, por favor, va a haber posición VIP para patrocinadores, los que están a partir de los 10.000, creo que es que les estoy prometiendo las posiciones VIP. Entonces, para los patrocinadores que están como parceritos, que es el que está en los 10.000, pues va a haber ciertas posiciones. Eso lo voy a publicar en la pestaña directamente de comunidad para ellos. Entonces, por favor, chicos, estén atentos a esa pestaña que está en el canal de YouTube, se van a comunidad y hay unas publicaciones. Ahí voy a postear primero el clan, ¿vale? Entonces les voy a decir, hay tantas posiciones para patrocinadores. Entonces, pongo eso, pongo en clan en invitación y ustedes van a llegar. Ya, los que lleguen, ¿vale? Si por ejemplo son 6, cuando cumplamos los 6, pues ya el resto lo cerramos, cumplir los requisitos que sea TH10. Luego vamos a publicar algo el día lunes, yo creo, o hoy en la tarde. Eso lo vamos a hacer en Facebook, ¿vale? En Facebook va a haber un posteo y del posteo vamos a sacar otras posiciones VIP, ¿vale? Entonces ahí esas personas se van a ganar una ubicación VIP para el torneo del martes. Pase directo al entrar al torneo. Entonces, ya teniendo los patrocinadores, ya teniendo los que sorteamos de VIP, esos son los que primero llegan y ojo. Hay una hora previa para que lleguen, yo les digo, si el evento comienza a las 7 y media, a las 7 el clan está abierto para que ustedes lleguen. No les puedo guardar posiciones, ¿vale? Porque ya tengo un cronograma hecho. Entonces, yo les digo a ustedes, a partir de tal hora a tal hora, el clan va a estar en privado solo para ustedes. Entonces, ustedes entran, tan, 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 si son 10, si son 20. Perdón, cuando ya pase ese tiempo, yo abro el clan y lanzo el directo. Los que están en directo, los primeros que entren, pum, 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 pum. Van a llegar al clan y vamos a llenarlo hasta 32. Pare de contar. De esa manera vamos a hacer el torneo, eliminación directa, las mismas reglas de siempre, uno versus uno y ya. Eso es todo, chicos. Así está. Igual, recuerden, síganme en Facebook, estén pendientes, ahí vamos a sortearlo. Vamos a estar haciendo esas mecánicas entre Facebook, entre Twitter y posiblemente también Instagram. Entonces, apoyarme en mis diferentes redes para entregarles un poquito también a ustedes de las primeras posiciones. Luego podemos cambiar la mecánica, tal vez viendo un video, comentando un video, bueno, no sé. No sé, pero igual muy atentos de ahora en adelante a mis videos porque voy a estar diciéndoles la información acerca de los futuros torneos y demás, porque algunos me preguntan por privado que cuándo vamos a hacer torneo y todo.
todo el rollo, pero como les digo, chicos, toda esa información la doy en las redes y dentro de los videos los mantengo informados. Entonces, por favor, no se pierdan nada, revisen si tienen la campana activa para que estén súper atentos. Martes, 7 de la noche, mini torneo de TH Díaz, tarjeta por 200 pesos mexicanos. Muchísima suerte a todos y pues vamos a pasarla muy, muy bien. Recuerden, 32 personas participando en el torneo. Y bueno, chicos, no siendo más por el momento, pues este pechito, como siempre, se despide. Nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Que Dios les bendiga y chao, chao.